Caudete es un municipio español de la provincia de Albacete, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, situado en la comarca del Corredor de Almansa. Está pues a medio camino entre La Mancha y la costa mediterránea, combinando la montaña y la llanura. El pueblo perteneció históricamente al Reino de Valencia y presenta un gran patrimonio arquitectónico. El castillo, la iglesia de Santa Catalina, la plaza de toros Las Arenas, la casa consistorial, el santuario de la Virgen de Gracia, la iglesia de San Francisco, la ermita de San Antón o el convento de los Padres Carmelitas. Este se fundó en 1586 y alberga un hermoso claustro barroco del siglo XVII con columnas toscanas de sillería y arcos de medio punto. Anexa al convento se encuentra la iglesia del Carmen, reconstruida parcialmente en el siglo XX sobre la planta del siglo XVII. En ella encontramos las pinturas murales del afamado pintor valenciano Remigio Soler, cuya restauración se terminó el 2 de diciembre de 2016. La obra de Soler es muy diversa, centrándose en temáticas como el paisaje, el retrato, la decoración mural, el dorado o la escultura. Pero sus trabajos más importantes se centran en el ámbito religioso, siendo la Iglesia del Carmen un buen ejemplo de los mismos. El proceso de restauración. El primer paso es montar los andamios necesarios para poder acceder con facilidad a todas las partes de la obra. Antes de intervenir, se realizarán varias pruebas para determinar el estado exacto de las pinturas, como la medición de la humedad que se irá controlando paulatinamente a lo largo de toda la intervención, o la medición del pH, así como pruebas de solubilidad de la obra o catas de limpieza. Tras las pruebas, lo primero que se realiza es la limpieza mecánica de la obra, eliminando así el polvo depositado en superficie. Tras ello, se procede a proteger las zonas debilitadas como bordes de grietas. Posteriormente se fijarán, junto con las bolsas de mortero, en una consolidación en profundidad. También es imprescindible realizar una fijación externa que asienta zonas de vulverulencias, en las que la pintura tiene un extremado riesgo de perderse. Cuando todas las capas de pintura y mortero están ya aseguradas
y no hay posibilidad de desprendimientos, procedemos a la limpieza física y química de las policromías, deteniéndonos especialmente en incrustaciones de materiales ajenos que se eliminan con la punta de un bisturí. Una vez limpia la obra, se procede a reponer las capas de mortero y enlucido que se han perdido. Por último, queda reproducir la policromía en aquellas zonas donde, por las agresiones sufridas por la obra, el color ha desaparecido y en las zonas de nuevos morteros. Estas reintegraciones cromáticas se realizan con criterio ilusionista y utilizando material reversible. En las decoraciones de los marcos se emplean plantillas para reproducir con total exactitud el dibujo original. Cuando nuestro trabajo llega a su fin, hay que desmontar andamios. Esperamos que el pueblo de Caudete disfrute de estas magníficas pinturas.